pasando al pobre Carvin, que hace mucho tiempo que no sale. Caca, caca, calvo, caca, caca, Calvin, caca, caca, Calvencio. Calvencio el cornudus, Calvencius cornudus, ese es el nombre científico de Mongolandia, huele bubis. Vamos a ver. ¡Sony se define progre! Hace un año. Así han visto en Pipero el tercer capítulo de The Last of Us. Por eso se sienten identificados con los personajes de la serie. ¿Eso qué sientes el DualSense? No, pon ya el capítulo. La boca ahora calladita. La boca calla. Se me ha salido un trozo de cerebro por la nariz. ¿Será el polvito blanco? ¿O será mi inteligencia? ¡Qué lindo! Solamente un apunte, señores. Que cualquier hijo de la grandísima P mayúscula venga a decir Sony Progre cuando esta basura tiene el Tell Me Why. El Tell Me Why. Ese juego que dijeron. El calvo dijo que merecía el GOTY. El Tell Me Why. Bueno, por cierto, hablando de hipocresías, cuando llamas gorda a Aloy y eres el locón gamer que tienes una cara de papa. ¡Tu papa es una cara! ¡Locón gamer! ¡Sí! ¡Tu papa es una cara! ¡Loconas y locones! ¡Me están desprestigiando! ¡Han cogido mi cara y la han hecho con inteligencia artificial! Estaba el papadas cocona. Estaba en directo, se levantó y se le quitó el filtro de la mascarilla dos veces. Se le vio la papada. Y encima me comentan que ha borrado el directo. Y ahora es que la gente con inteligencia artificial modica y le han hecho la cara esa de papada. Encima, niega, se niega a sí mismo. Este es el nivel que hay, señores. Se niega a sí mismo. Este mensaje me ha encantado. Oye, calvo hijo de p***, poligual 93, ¿ahora no vas a opinar de tu serie woke y homosensual? Lo habrá bloqueado, supongo que lo habrá bloqueado, ¿no, señores? Bueno, yo vengo a dejaros aquí una imagen y retirarme lentamente. Espera, no me retiro lentamente. Sony es una mierda, solo hace pelijuego. No es capaz de hacer un juego online. Señores, primer juego online que hace Sony. Ay. Ay. Se carga a todos los juegos online juntos de Xbox. Ay. Ay, Sony hace uno, se los carga a todos. Ay, el culo me duele. Me ha llegado muy hondo. Phil Spencer. No me des con tanta fuerza, Phil Spencer. ¿Qué te estás pasando? ¿Te estás pasando, señor? Tenía que ser calvo y gay. Tenía que ser calvo y gay. ¿Por qué? Redfall, 46 jugadores in-game en todo el mundo. Que no puedo. ¡Lleves el Drivers 2 a Xbox! ¡Los fanáticos esperan una emocionante acción cooperativa! Iniciado el 14 de febrero y ya tenían 2.272 firmas. Pero es que el primero, el Phil Spencer... No sé, no entiendo por qué el Drivers 2 no llega a Xbox. O sea,
presentan de que van a sacar todos los juegos, todos en PlayStation, por mucho que lo nieguen, por mucho que lo nieguen. Hicieron un podcast de 20 minutos con las preguntas escogidas. Le preguntaron a Phil Spencer, dentro de estos cuatro juegos, que entre ellos uno es el que decían esta gente, el Hi-Fi Rush, que merecía el GOTY, ahora dicen que es una porquería de juego, que no vale la pena. Hace un mes y medio decía que merecía el GOTY, que se lo habían robado, el Hi-Fi Rush, el del perrito, el gatito ese, lo que sea, que lleva de dibujito. Le dijeron, dentro de estos cuatro primeros juegos está planeado Indiana Jones o Starfield, y dijo rotundamente no. Dentro de estos cuatro primeros juegos, ¿por qué, Calvo y compañía, por qué no comentáis la entrevista que le hicieron a posteriores y lo que dijo el Phil Papadas Spencer? Bueno, el Locón Gamer, imitando a su genio Phil Spencer, la papada le están acordando a tiempos desproporcionados. ¡Ay, el Gailo! ¡Ja, ja! ¡Que viene Gailo! ¡Que viene Gailo! Ay, hace Sony un multijugador, uno el primero, y se pasa por la verga al grandísimo cuádruple A Halo, que me alegro, el Halo que haya salido como ha salido, por hacer su estudio progre. ¡Sony Santa Mónica progre! Hijos de puta, ¿no os acordáis la fotito de antes del lanzamiento del Halo? Y luego lo volvieron a retrasar un año. Y se hicieron la fotito todos mujeres. A los hombres los quitaron de la foto. Todos mujeres. Progres, todas. ¿No acordáis de la fotito del estudio creador del Gailo? ¿No acordáis? No, así de bien le fue. Así de bien le fue, señores. Así de bien le fue. ¿No ha quedado algo por aquí? Bueno. Tal y como podemos leer en el portal The Country Colored, el jefe de la división de Xbox de Microsoft participó recientemente en un podcast en el que aseguró que no todos los títulos futuros de Xbox One llegarían también a PC con Windows 10. Microsoft está más comprometida con la consola que nunca, comenta Phil Spencer, aunque ofrecemos grandes franquicias tanto en Xbox como One, eso no significa que cada juego termine saliendo en ambas plataformas. Este post no está disponible. ¿Lo ha borrado o me ha bloqueado el dueño? Esta página no existe. Ya, como dicen, los mensajitos no importan, no importan, no importan. The Verge, el medio The Verge, para el que no lo sepas, el medio The Verge de Tom Warren, el medio The Verge, podéis hacer una cosa, porque señores, el jefe de juego de Microsoft habla sobre los juegos de Xbox que llegarán a PlayStation 5, hardware de próxima generación y más. Yo hice un vídeo en el que decía que Microsoft había cancelado la Xbox esta última, la Xbox Series X Pro sin lector de disco. Y había un pilero que decía que me callaba la boca que Xbox iba a ser la nueva consola. A ver, hijo de puta. ¿Por qué en la entrevista a Phil Spencer no le han preguntado por la consola que tenía que salir nueva para competir con la PS5 Pro? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no ha hablado de eso? Porque han cancelado la consola. Porque han cancelado el pedido de chips que iba a hacer AMD y
que ahora va a tener más stock para hacérselo a Sony. ¡No hablan de eso! ¡No hablan de eso! Porque esta generación la han perdido. Esta generación ya Xbox la abandona. Xbox ha abandonado esta consola como abandonó la Xbox 360 los últimos 2 años cuando Sony le pegó el adelantón. Ha vuelto a ocurrir otra vez lo mismo. Y esto, mira, huele a SEGA. Cuando abandonó a su maravillosa 32X, Sega CD y Sega Saturn, porque como había perdido la generación, para irse a sacar la Dreamcast. Y ya sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Con la Dreamcast. La historia se repite. La historia se repite. Pero bueno, a lo que íbamos. The Berg. El medio de Tom Warren. Tom Warren el pipero. Hijos de puta, coged. Id a Metacritic y mirar las notas de los juegos de The Berg en Xbox. Miradlos. Porque yo recuerdo de cada vez que veo un juego de Microsoft, de los que tiene la notita amarilla, uno de los 10 o 9 y medios se lo da siempre The Berg, el medio de Tom Warren. Decir que Tom Warren es pipero. Cualquier persona que vea a calvo de esta gente y que diga Tom Warren es pipero y no dejen de verlo, es porque a ellos Xbox le importa una puta mierda. Tom Warren y el otro, que son insiders de Xbox, que tienen publicaciones para Xbox. El otro ya directamente trabaja para Windows Central. Increíble. Que ese tío filtra queriendo por la empresa para crear hype, para ver expectativas, montones de cosas de Microsoft, de todas las ramas que tiene Microsoft, no solo de Xbox. Que el tío ese filtra cuando va a salir un programa para Windows, que no sé qué, lo filtra él queriendo por Microsoft, es un insider de Microsoft, le dan información de primera mano para que lo ponga en la prensa. Es increíble. Es increíble. Este es Tom Warren. Que dicen que son piperos. Editor senior que cubre Microsoft. Juegos de PCs, consola y tecnología. Fundó WinRumors, un sitio dedicado a noticias de Microsoft, antes de unirse a The Berg en 2012. Es increíble. Es increíble. Leed este artículo donde no está preparado como la entrevistita y no vea. No vea lo que ven aquí, señores. Aquí no vea todo lo que viene. Aquí no vea. Mira, aquí viene todo detalladito, pero de esto no se hablará nada. Por última vez, ya no voy a hablar más del tema, señores. Mencionaste que Starfield e Indiana Jones no son parte de los 4 juegos, a pesar de los rumores. Pero, ¿llegará alguna vez a PS5? ¿Puedes descartarlo? No. Creo que como industria debamos descartar que un juego vaya a otra plataforma. Estamos centrados en estos 4 títulos y en emprender la experiencia. Estos señores saben que el juego va a salir para Navidades, porque están trabajando en el port. Al igual que sabía que estaban haciendo el port del Sea of Thieves y del Hi-Fi Rush. Es más, el del Hi-Fi Rush lo filtraron primero para no escandalizar. Si os acordáis, estas mismas personas filtraron que el Hi-Fi Rush iba a salir para la Nintendo Switch. Salió la noticia. Ahora, al par de meses, dicen que también va a salir para PS5. ¿Habéis visto? Primero te meto una puntita con que va a salir en Switch. Luego te meto el tronco con que va a salir en PlayStation. Y luego te meto los huevos cuando ya salga todos los juegos que hemos dicho hasta Navidades. Para todo lo demás, la mini picha de Sassel.